vamos a Estados Unidos, a Texas, donde hubo una explosión, una fábrica de fertilizantes. Todavía no se sabe de manera precisa, no lo han informado la cantidad de víctimas fatales. Hubo un incendio, incluso mucha gente se acercaba a tomar imágenes del fuego y ahí ocurrió lo peor. Un padre y su hija tomando imágenes de lo que era el fuego en la plaza. Oh, you okay? Dad, you okay? Dad, I can't hear. Come here. I can't hear. Get out of here. El padre que le preguntaba si estaba bien a la pequeña y ella que decía, no puedo escuchar, por favor, sácame de acá. La onda expansiva de la explosión fue tan fuerte que se escuchó hasta unos 70 kilómetros de la planta. Este lugar está ubicado en la localidad de West, un pueblo pequeño al norte de Waco, en Texas. Las primeras informaciones hablan de muertos, pero no pueden precisar la cantidad de víctimas. Más de un centenar de heridos. Y al hablar de las personas heridas, el alcalde solamente pudo decir, hay mucha gente que mañana no va a estar acá. Y se refería a lo que iba a ocurrir hoy jueves. Según el testimonio del director del hospital de la zona, el ingreso de heridos fue incesante.